Muy buenas switcheros, yo soy David Alias Switchman y hoy me gustaría comentar un poquito lo que me pareció la demo del Mario Tennis Aces, pero sobre todo os voy a poner una de las partidas más épicas que estuve disfrutando en esta demo, ¿vale? La verdad es que yo no es que soy ningún experto y la persona con la que jugaba tampoco lo era, pero bueno, al menos entre él y yo había pues cierto feeling, ¿no? Estábamos bastante igualados en cuanto a nivel de juego y como podéis ver, pues la partida es bastante épica y duró bastante. Bueno, básicamente os voy a comentar primeramente antes de empezar que tenéis en la descripción un enlace para poder participar en un sorteo de este videojuego, ¿vale? Para intentar ganarlo y demás, simplemente tenéis que seguir las instrucciones que te indican dentro del enlace para tener más posibilidades de ganarlo, ¿no? Y bueno, y en segundo lugar, me gustaría comentar que si este vídeo recibe un apoyo de 1500 likes, sí, estoy pidiendo muchos likes, pero sé que va a haber más de 1500 visitas en este vídeo. 1500 likes, hago un vídeo ultra currado explicando 10 consejos que son súper interesantes para poder ganar y vencer en Mario Tennis Aces, ¿vale? Lo empecé a hacer el vídeo, pero me di cuenta de que me tomaría muchísimas horas, así que es por ello que pido esos 1500 likes si de verdad la gente quiere que le dedique todo ese tiempo a realizar el vídeo. Si no, lo siento, pero no vais a encontrar en este canal tips y consejos para ganar en Super Mario Aces. Tenemos que llegar a la cifra de 1500 likes. Y en realidad son pocos, pero bueno, podemos lograrlo. Bien, el tema es el siguiente. Como estáis viendo, Mario Tennis Aces, bueno, ya lo sabréis los que lo pudisteis jugar y demás, ¿no? Es un juegazo, ¿vale? El hype que tenía por el videojuego se ha disparado por 100, ¿vale? Es súper, súper adictivo este videojuego. Es tremendo, me recuerda muchísimo a cuando yo jugaba al de la Nintendo 64, a cuando jugaba a los de la Game Boy, pero con esos renovados toques y estéticas que molan muchísimo, ¿vale? Los personajes que había en la demo, la verdad es que eran bastante distintos todos y cada uno de ellos. Los he probado todos y me han parecido increíbles, ¿vale? Son todos muy, muy chulos de usar. Cada uno se juega de una manera diferente, por así decirlo, con ellos. Y bueno, hay un montón de mecánicas ocultas en el videojuego, ¿no? Que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, porque si no te das cuenta de que te van ganando partidas y no acabas de entender muy bien por qué, ¿no? Y hay un montón de cosillas a tener en cuenta en este videojuego, porque parece sencillo lo del tenis, pero en realidad no todo es tan fácil como parece, ¿vale? Como podéis ver ahí, parecía que lo tenía controlado y acaba la pelota rebotando súper lenta. Fijaos aquí que cometo un error súper tonto y demás. Pero bueno, el videojuego ofrece posibilidades mil. Por ejemplo, ahora estáis viendo el ataque súper especial que hace al haber cargado toda la energía. Y yo paro el tiempo para intentar contestar esta pelota. Y veis ahí que se me está agotando. La consigo bloquear correctamente y la devuelvo a su campo, ¿vale? Esto es algo muy importante de poder realizar, debido a que si no, él me podría haber ganado el punto directamente. Y yo ya perdía, digamos, ¿no? Y aquí, bueno, como veis, tienes que golpear siempre cuando estás en la estrella, ¿vale? Es el momento ideal golpear en la estrella. También tenéis que tener en cuenta aquí cuando se acaba, que yo hacía normalmente o bien y algunas veces genial, ¿vale? Significa que el saque sale estupendamente bien, lo mejor que se puede, si no me equivoco. Y como veis, pues hay que ir recuperando todas las que parecen las bolas perdidas. Y si le dais en la estrella, como veis, pues la pelota sale muchísimo más rápida, ¿no? Sale con una especie de eso que veis ahí, como una estela, por así decirlo, y sale muchísimo más fuerte. Y como veis, Waluigi se está echando para atrás porque le llegan las pelotas muy duras. Pero claro, Waluigi, al ser un personaje defensivo, pues no se va tan atrás como se podría ir Mario en este caso, o cualquier otro personaje. Como veis ahí, parecía que la había cagado yo, me había confundido, pero entonces veis que vuelvo con el ataque especial, digamos, o con el especial. Y aquí fijaos en esto, él utiliza su ataque especial y ahí lo veis que yo también tengo el mío, y utilizo el mío para hacer la contra, ¿vale? Lo que yo aquí no sabía, no me había dado cuenta aún en ese momento, es lo que sucede ahora, ¿vale? Que bloqueas pero devuelves la pelota muy lenta. El otro tampoco se había dado cuenta en este momento y como veis le había conseguido ganar y conseguir incluso ventaja para poder hacerme con el punto, ¿no?
Y bueno, el tema es que en la demo solo se podía jugar de esta manera, con el mando. Creo que la función de los Joy-Con no funcionaba. Tampoco había un modo normal y básico sin todos estos efectos, ¿vale? Que lo tendremos en el juego final. Aquí, como veis, él me lanza la pelota de esta manera y consigo bloquearla mal. Pero bueno, al menos aquí ya me equivoco y bueno, pues volvemos otra vez. Ya os digo que esta partida ha sido muy muy interesante y muy épica. No había manera de ganar, era todo el tiempo pim pam pum, un mano a mano. Y era muy muy interesante para que veáis para que veáis las cagadas que estaba haciendo y iba perdiendo, ¿no? Mario Tennis Aces se pone a la venta el 22 de este mismo junio, ¿vale? Y estoy ya intentando y mirar de algún modo poder traer al canal torneos de suscriptores, ¿vale? Con premios. Eso me encantaría muchísimo, ¿vale? Tendremos que buscar una manera de hacer sorteos para entrar en estos torneos. Y lo que me gustaría es poder retransmitir en mi canal, pues, todas las partidas con la semifinal y final, ¿no? Y creo que estaría bastante bien poder conseguir algún que otro sponsor que pueda, pues, aportar el premio del torneo, ¿no? De esta manera, pues, a base de publicidad, financiar un poquito el premio del torneo, ¿no? Yo creo que podemos lograrlo y creo que lo vamos a pasar muy bien. Mario Tennis Aces va a ser un gran videojuego, a pesar de que, por ser un juego de Mario y por ser un juego típico de deportes como el tenis, parecía que no iba a triunfar o que no iba a gustar a la gente, pero ya os digo que es una pasada. Yo sinceramente no me gusta el deporte tenis, sí que he jugado, obviamente he jugado a pádel también, me refiero a la vida real, no en los videojuegos. Y en cuanto al tenis, pues tengo que comentar que yo de pequeño pues iba a clases de tenis, ¿vale? Pero tampoco me entusiasmaba demasiado y lo acabé dejando porque no era muy bueno. Pero ya os digo que en este videojuego importa más bien poco si te gusta el tenis o si lo has jugado en la vida real. Es decir, al final lo que importa es lo bueno que y lo bien que se te dé jugando al videojuego, ¿no? Y sí, es tenis, estás viendo tenis, pero tú en realidad te estás controlando un personaje y estás jugando, ¿no? Además, estas reglas pues no son las mismas que el tenis como tal. No puedes hacer en el tenis ataques especiales de estos ni estas piruetas tan chungas que se ven aquí. Pero bueno, como os digo, es un videojuego que va a molar muchísimo, es la hostia realmente. Y me gusta muchísimo que lo saquen ahora en verano, ¿no? Justamente en este momento en el que hace calorcito, bueno, al menos aquí en España, ¿no? Y vamos otra vez, igual que el año pasado, que sacaron el ARMS para estas fechas, ¿no? Estaba todo el mundo ahí pegando puñetazos delante de la tele y ahora va a estar todo el mundo blandiendo el Joy-Con como si fuera una raqueta delante de la tele. A mí esto me encanta, sobre todo que tengáis en cuenta que en la versión final se pueden jugar 4 personas, ¿vale? Un 2 contra 2, habrá torneos online, habrá miles y miles de mapas. Bueno, a ver, yo digo miles porque me flipo, pero aquí en la demo solo había disponibles 2 mapas, ¿vale? Que eran este y el de la final del torneo, que era distinto, ¿vale? Y el caso es que ya se han estado viendo algunos vídeos donde se puede ver un mapa más, pues, playero, un mapa más de playa, otro más de desierto, ¿no? Y eso es lo que me refiero un poquito, ¿no? Que, bueno, no cambiará muchísimo la experiencia, pero le dará cierta vidilla, la verdad, incluso. Sobre todo tendrá algo que ver un poquito, pues, la manera en la que responde la pelota en esos terrenos, ¿no? Por si bota más o bota menos. Luego habrá una cosa que en la demo tampoco hemos visto, ¿no? Y es que hay otros tipos de modo de juego, aparte del modo single player, que eso está muy bien, que tenga un modo historia y demás, ¿no? Para poder aprender además a jugar y tal, pero aparte de eso, habrá otros modos que son, por ejemplo, pues con pelotas más grandes, con pelotas quizá más rápidas, con pelotas que van soltando cosillas como en el Mario Kart, ¿no? Te pueden soltar, por ejemplo, unos caparazones o te pueden soltar unos plátanos por la pista. Y yo creo que todo eso acabará de ofrecer una experiencia de juego divertida y muy entretenida, ¿vale? Sobre todo es de lo que se trata. Y bueno, como estáis viendo en la partida, aquí se me empezó a dar bastante mal, pero si os fijáis arriba a la derecha, es porque se estaba desconectando este señor, le estaba viniendo muy mal el internet, y yo pues perdí 2 veces o 3 la pelota por culpa de esto, ¿no? Entonces aquí me rayé e intenté
que de algún modo se acabara de desconectar, que es lo que sucedía normalmente cuando alguien tenía un internet lento, si te esperabas un poquito se le acababa cayendo el videojuego, de manera que pues ganabas la partida, al menos a mí me había sucedido de esa forma, ¿no? Y por eso os paso ya la partida en rápido, porque en este momento yo estaba muy rayado, era ya todo con el lag, era imposible de ganar y digo, bueno, da igual, voy a jugar a intentarlo. Y de todos modos, como veis, pues, oye, no se me daba mal, estaba remontando incluso con este lag infernal. Y la verdad es que digo, ostras, a ver si le voy a ganar y todo, ¿no? Y bueno, ahora se viene la tragedia, básicamente. Y es que, si os fijáis, estaba a punto de ganar, pero cuidado con eso. Y no me di cuenta, y en vez de devolvérsela con el superataque especial, intenté devolver la pelota normal. Se me rompió la raqueta y me ganó Jorge Luigi. Al romperme la raqueta no me acordaba de que solo me quedaba una. Y ahora podéis entender la importancia de lo que es el control del juego y saber en todo momento cómo está yendo la partida. Importante, ya lo sabéis, no os quedéis sin raqueta.